Yo quiero compartir con ustedes un relato de mi testimonio de la sanación de la que fui objeto yo por misericordia de Dios, por la intervención de Juan Pablo II. En el año 2011, 8 de abril exactamente, sufrí de un fuerte dolor de cabeza. Este fuerte dolor de cabeza provocó que el lado izquierdo de mi cuerpo quedara con parálisis. Cuando fui llevado al hospital, me diagnosticaron con un aneurisma cerebral fusiforme al lado derecho de mi cerebro. Esto fue lo que provocó que inmediatamente quedara con parálisis al lado izquierdo de mi cuerpo. Se me practicó una arteriografía en uno de los hospitales de Costa Rica para cerrar el sangrado que tenía mi cerebro. Mi cerebro, las arterias habían reventado, por lo cual tenían que verme y hacerme la arteriografía para ponerme unos pines que se llaman stent. Eso lo que hace es cerrar las arterias y procurar que no sigan sangrando, que fue lo que me sucedió a mí en ese momento. Fueron momentos difíciles, se me practicó la arteriografía. Después de un lapso de más o menos 4 horas de estar en el procedimiento quirúrgico, el doctor nos pidió hablar con mi esposo para decirnos la situación que se estaba viviendo en este momento, lo cual era decir que él no pudo hacer nada en ese momento, lamentablemente no podía. ¿Por qué? Porque el aneurisma estaba localizado en un lugar inaccesible a mi cerebro y no podía ingresar a ese lado a no ser que fuera por una operación más grande. Pero como había reventado y había sangrado, era imposible que lo hiciera. Nos comentó que podíamos ir a México o a Cuba a realizarnos esta operación, que en esos lugares sí están especializados para ese tipo de situaciones y operaciones delicadas como la que yo requería en ese momento. Pero había que invertir dinero, había que invertir una estadía en cualquiera de los dos países. Mi esposo habló con su hermana que vive en Ciudad de México para ver si ella nos podía ayudar. Pero sin embargo, aunque nos pudiesen ayudar, no teníamos cómo pagar una estadía en otro país, hospedaje y mucho menos pagar la operación. Así fue como el doctor decidió pasarnos a sala, a otro dormitorio, y nos dice, bueno, se acerca Semana Santa del año 2011 y la verdad es que ya hicimos lo humanamente posible, la verdad es que necesitamos que mejor se la lleve a su casa. Y mi esposo estaba conmigo y dice, vea, lamentablemente les voy a decir, su esposa tiene unos días de vida, puede que ella fallezca en un día, tal vez una hora, 2 semanas, pero que va a fallecer antes de un mes o en un mes. Entonces dice, es mejor que te vayas a tu casa, disfruta de tus hijos, disfruta estos últimos días en tu casa. Inmediatamente comencé a llorar, por supuesto, estaba asustada, aterrada, como de la noche a la mañana, un dolor de cabeza se estaba convirtiendo en mi sentencia de muerte, el aneurisma había provocado estragos en mí, tenía parálisis, todo el lado izquierdo con paralizado, me costaba mucho moverme por mí mismo. Regresar a mi casa y ver a mis hijos, porque ya mi esposo fue corriendo a decirles en las condiciones que yo llegaba para mantener los cuidados que yo requería. Ver unos hijos llorando, yo soy madre de 5 hijos y actualmente tengo 6 nietos. Imagínense ustedes lo que es llegar a tu casa y ver a tus hijos llorando, tratando de vivir el día a día con la mamá, ver a mi hijo pequeño, postarse, poner una silla junto a mi cama y metía sus piecitos a un lado de mí para sentirme siempre y poder sentirme. Y él me decía, aquí me quedo durmiendo contigo hasta que te vayas. Por supuesto que el dolor embarga a uno porque uno dice, Dios mío, dejaré solo a mis hijos, ¿qué va a ser de mis pequeños? Y ese miedo me daba
esa desesperación. Y a veces la gente me decía, ¿cómo es posible que llores si confías tanto en Dios? Por supuesto que confío en Dios, pero no dejo de ser un ser humano. Mi parte humana me permitía que podía llorar, que tuviera miedo. Yo decía, Dios mío, ayúdame. Yo decía, Juan Pablo II, ahora tú estás tan cerca de Dios, ¿por qué no me ayudas? Dile al Señor que yo no me quiero morir. Normalmente siempre me preguntan, ¿por qué mi relación o por qué mi petición a Juan Pablo II? Yo les digo, yo viví con un santo. ¿Por qué? Juan Pablo II solo visitó Costa Rica una vez, el 2 de marzo del año 83. En Costa Rica, la gente se agolpaba en las aceras para esperarlo. Muy de lejos, muy, muy de lejos, lo vi pasar en el papamóvil. Era impresionante ver esa figura blanca. Y yo cuando lo vi pasar tan lejos, yo sentía un escalofrío. Él irradiaba esa santidad y yo decía, Dios, él era un santo desde que estaba vivo. ¿Por qué ahora que me estoy muriendo no voy a pedir la intervención de él? Y así fue como me agarré duro de la mano de Dios y pedí a Juan Pablo II en mis oraciones que me ayudara a salir adelante. Y sin embargo, sabía que me tenía que morir, pero también le pedí a Dios que me quitara el miedo a la muerte y que se hiciera su voluntad. Y que cuando ya yo no estuviera con vida, cuidaran bien de mis hijos. Yo le pedí a Dios, cuida de mis hijos, Señor, no los abandones. Así mismo se lo comentaba a mis hermanas, no dejen solo a Edwin, Edwin es mi esposo. Ayúdenos a salir adelante cuando ya yo no esté. Para ese tiempo se acercaba la beatificación de Juan Pablo II. Era 1 de mayo del 2011. Costa Rica igualmente se hizo un evento espectacular para ver la transmisión desde el Estadio Nacional. Mi hermana con sus hijos iba a ir, ella me dijo, yo voy para allá. Estamos en oración, toda y mucha gente oró por mí, gracias a Dios. Y yo le decía a ella, pero yo quiero ir con usted. Y mi esposo me decía, no, jamás, usted no puede salir de la casa. Yo le decía, entonces, no me dé los medicamentos, porque desde que salí del hospital me mandaban medicamentos muy fuertes para aliviarme los dolores de cabeza, para sentirme por lo menos un poco bien. Y eso me mantenía dormida todo el día. El doctor dijo, tiene que permanecer dormida para que cuando ya llegue el impacto final, va a ser tan, tan fuerte que no lo va a soportar. Entonces, la vamos a mantener siempre anestesiada. Así fue. Justamente ese día me dieron igual los medicamentos. Y yo nunca, nunca, nunca lograba despertarme después de haber tomado esos medicamentos. Pero ese día la beatificación fue especial. Me desperté en la madrugada. Ya había avanzado bastante en lo que era el proceso de la beatificación de Juan Pablo. Y sin embargo, cuando desperté, inmediatamente lo que hice fue con mi mano derecha, que era la que tenía movimiento, que encender el televisor y buscar el canal que lo estaba transmitiendo. Lo encontré, me quedé observando al Papa Benedicto XVI, logré ver a la monja llevando la reliquia de Juan Pablo y yo me quedaba viendo a la monja y yo decía, Juan Pablo, si intercediste por ella, ¿por qué no le dices al Señor que yo no me quiero morir? Ayúdame. Y simple y sencillamente fue esa petición, es haberla visto y pedirle y seguirle pidiendo al Señor. Igualmente así como desperté, me volví a quedar dormida. De nuevo me dormí de hecho con el tele encendido. Me desperté a las 8 de la mañana, volví a despertar de nuevo. Y fue impresionante. Y como yo les digo siempre, cuando uno tiene ese tipo de daño cerebral, un movimiento mal o una fuerza mal hecha puede provocarla, que
explote las arterias cerebrales. Yo no podía estornudar, yo no podía tener gente enferma a mi alrededor que me provocara una gripe o una situación, ni siquiera podía hacer un movimiento fuerte, mucho menos que alguien brincara en la cama y que me hiciera un sobresalto fuerte porque me podía reventar. Entonces, a medida que podía moverme, mi lado derecho, lo movía y empecé a escuchar. De un pronto a otro, sola en mi cuarto, una voz que me decía, levántate. Y yo me asusté y yo decía, Dios mío santo. Yo recuerdo que yo veía, y yo decía así, yo veía todo alrededor de mi cuarto y yo estaba asustada, yo decía, Dios mío, ahora escucho voces, porque qué difícil es, se sorprende uno de una manera que uno no entiende. Sobre mi cuarto tengo una revista donde está Juan Pablo II, es un suplemento sencillo, no tiene la gran cosa, un suplemento de periódico, y está de frente a mí. Cuando vuelvo a escuchar, ¿qué me dicen? Levántate, no tengas miedo. Yo me quedé, hice un gesto y yo volví a ver la foto y vi como sus manos como que se sobresalían, indicándome que me levantara. Yo me quedé y yo dije, tomé, me quité la cobija de encima y me levanté de la cama. Y yo lo único que respondí fue, sí, señor. No pregunté, no dudé, no lo pensé dos veces y me levanté. Llegué a la cocina donde estaba mi esposo y él con mucho más razón se sorprendió y me decía, ¿pero qué estás haciendo aquí? Yo, me siento bien. Y yo le decía, ya estoy bien, tranquilo. Y me volví a ver a él con duda y me decía, ¿cómo que estás bien? Y yo por dentro decía, ¿cómo hago yo para decirle a él lo que yo escuché? Que yo escuché voces, que yo vi que las manos se sobresalieron. Si yo le cuento, no me va a creer, va a creer que estoy loca. Pero sin embargo, me tomó muchos días después comentárselo. Pero ese día exacto, cuando le levanté de mi cama, fue impresionante porque yo me sentía bien, me sentía en paz, ya no tenía miedo. Pero esa paz que me rodeaba, yo sentía que por dentro yo brillaba y estaba tan segura de que estaba sana, que sin lugar a duda me levanté. Tenía todavía un poco de problemas en los movimientos que fueron desapareciendo. Casi que rápido, o sea, fue algo que mucha gente no se explicaba, de verme que ya estaba mejor. Fue muy curioso porque yo le decía a la gente que yo estaba sana. Pues por supuesto la gente no te cree. Me mantenían con cuidado. Yo recuerdo que no me dejaban salir. Yo decía, yo quiero salir, quiero retomar mi vida. Y no me dejaban hacer nada aún. Cuando yo salí del hospital y me dijeron que fallecería muy pronto, curiosamente me dejaron una cita para el mes de diciembre del año 2011. Yo misma me sorprendí. Recuerdo que cuando me entregaron los papeles donde me dan la salida, dice la muchacha, tiene una cita en diciembre del 2011. Yo me quedé observando los documentos y llorando le dije, ¿por qué me van a dar una cita? ¿Me van a exhumar? El doctor me dijo que muero en 22 días. Yo me quedé viendo la cita y yo decía, no tenía razón de ser, pero para Dios era diferente. Me dio la oportunidad de llegar a esa cita, de que se me hicieran los exámenes, me volvieron a hacer resonancias magnéticas y fui con el médico que me saludó. Todos los que estaban ahí llegaban con turbantes porque todos ellos son operados, tienen sus cicatrices en la cabeza. Yo no tengo ninguna cicatriz en mi cabeza. No tengo nada absolutamente que demuestre que me hicieron una operación. Y ese día, cuando llegué, el doctor vio el CD y se quedaba observando, lo puso en la computadora, se sorprendió y decía, mejor
vengo un momento, creo que se equivocaron, este no es, no son sus exámenes, se equivocaron, decidí, estos no son los tuyos. Me permite un momento, voy a verificar en resonancia magnética qué fue lo que pasó. Así fue, nos quedamos sentados, mi esposo y yo, en la oficina de él, en el consultorio. Yo estaba con mi hija y regresó. Cuando llegó, y me dije yo, ¿todo está bien? Y me dice, sí. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, es que no está el aneurisma. Y yo sé, yo estoy sana. Y él me volvía a ver tan incrédulo. Yo le dije, sí, yo estoy sana. Dios me hizo el milagro de sanarme con la intercesión de Juan Pablo II. Y él me observaba con una sonrisa, pero con una sonrisa nerviosa, y me decía, doña Flori, no hay ni siquiera un rasgo de la hemorragia que usted tuvo. Ni siquiera se ven las arterias donde se reventó, porque antes estaba ese diagnóstico, estaban las imágenes, donde estaban las inflamaciones, donde estaba el daño cerebral. Y ahora estaba totalmente limpio. O sea, ustedes no saben la sorpresa que se llevó él. Cuando salimos del hospital, se le dijo, dijimos nosotros, bueno, ahora es diferente. Yo, Flori, ya no solo puedo decir que estoy sana, ahora tengo un documento que comprueba lo que Dios hizo en mi vida. Ahora es diferente. Cuesta mucho que la gente te crea cuando Dios hace algo grande en tu vida, pero ahora es diferente. Está escrito, valorado por dos médicos. Ahora es diferente. Entonces, todos sabemos que si no damos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, las piedras hablarán por nosotros. Yo decidí escribir mi testimonio en una página de internet. Yo quería que el mundo se diera cuenta de lo que Dios hizo en mi vida. En febrero del año 2012 yo escribí mi testimonio. Yo quería que el mundo se diera cuenta. Y que hay gente que de vez en cuando lee páginas de internet. Digo yo quiero compartirlo. Nunca, jamás me imaginé que mi testimonio fuera leído por personeros del Vaticano y fuera de interés de ellos. Nunca lo imaginé. Y así fue. Para el mes de abril del año 2012, me llama un sacerdote de Costa Rica que había conocido en otro momento y me dice, Flori, me cuesta tanto buscarte, un país tan pequeño y no nos encontramos. Digo, ¿qué pasó, padre? Me dice, mira, Flori, te anda buscando un sacerdote, un monseñor. Le digo, padre, ay, padre, estás equivocado, yo no conozco ningún monseñor. Me dice, es del Vaticano. Le digo, qué pena, padre, pero si estás equivocado, te equivocaste de persona. Y se molestó tanto porque yo le daba como una negativa a todo lo que él respondía, me decía. Me dice, solo dame tu teléfono y listo. Le digo, está bien. En la tarde me llamaron y me dijeron, estamos interesados en el testimonio que usted escribió. ¿Usted cree posible que nos pueda enviar todos los antecedentes médicos que usted tiene? Le digo, no, claro, por supuesto, yo se los envío. Los envié por correo. Ellos me dieron una dirección a dónde enviarlos. Los envié. Y mes después, mes y medio después, me dicen, ¿usted cree factible que usted pueda hacerse unos exámenes en Costa Rica, que otros médicos la vean? Yo, está bien. Entonces ellos me dicen, tú no te preocupes por el dinero, te vamos a enviar el dinero para que te hagas de nuevo la resonancia magnética, para que te hagas otros exámenes. Y yo le dije, está bien. Pero yo le dije, yo no voy a tocar el dinero, déselos al sacerdote si usted quiere, para que él se encargue de todo. Y así fue. Se me hicieron exámenes, se me preparó todo y de nuevo vuelven a salir los exámenes sin ningún problema. Entonces llegó la oportunidad después y me dice, ahora necesitamos ver si usted puede venir a Roma para que sea vista por otros médicos en un país donde no la conozcan y donde nadie sepa quién es usted y le podamos practicar otras pruebas. Pues así fue. El 10 de octubre del año 2012 partí a Roma para ser internada en el Policlínico Gemelli, donde se me efectuaron todas las pruebas pertinentes. Se me volvió a hacer la arteriografía y quedé una semana internada en ese hospital. Y de nuevo los médicos me vieron,
yo estaba siendo supervisada por 10 neurocirujanos en el policlínico. Y un viernes me dice el médico, bueno, aquí tenemos el diagnóstico, acá está la nota. Yo le dije, usted me haría el favor de leérmelo porque venía en italiano. Y él hablaba español, este médico, era la única persona que hablaba en español. Y me lo leyó y me dice, es que no tenés nada en el cerebro, ni siquiera hay un rasgo de que en algún momento su cerebro tuviera algún problema. Así fue como se entregó esos documentos y Monseñor Oder, que es el postulador a la causa de los santos, estaba feliz, por supuesto. Yo regresé a Costa Rica el 4 de diciembre del año 2012, regresé de Roma a Costa Rica. No, mentira, yo regresé el 22 de octubre del año 2012 a Costa Rica y el 4 de diciembre del año 2012 ya estaban personeros de sacerdotes, investigadores en Costa Rica haciendo todos los preparativos para comenzar la canonización de Juan Pablo. Y para mí fue sorprendente porque estaban investigando médicos de los dos hospitales donde me atendieron, enfermeras, mis vecinos, mi familia, la familia de mi esposo y nosotros, mis hijos y yo. Así fue como se comenzó ese proceso. Fue un proceso difícil, es un proceso donde te retan una y otra vez a responder una y otra pregunta. Es difícil cuando no te creen, pero sin embargo, en un momento que estaban los 7 sacerdotes frente a mí, yo les decía a ellos, porque yo me preguntaba una y otra vez, ¿por qué yo no le comenté a la gente desde un principio lo que había vivido? Y yo les decía a ellos, porque yo tengo miedo de decir la verdad, porque la gente va a creer que estoy loca. Entonces, ellos me volvían a decir y yo les digo, estoy aquí frente a ustedes, les estoy contando mi historia. Y ustedes no me quieren creer y son sacerdotes y personas escogidas por Dios y no me creen. Ahora ustedes me están viendo y les vuelvo a contar una y otra vez y no me quieren creer. ¿Usted cree que si yo salgo afuera y me paro delante de la gente y le comento esto, me va a creer? No, señor, no me van a creer. Yo estaba llorando porque me sentía agobiada, cansada, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en esa entrevista. Era agotador. Cuando te increpan una y otra vez para que digas lo que tienes que decir. Me retiré. Cuando me levanté de la silla, me dicen ellos, tenemos un santo. En febrero del año 2013, el Papa Benedicto XVI renunció, pero ya estaba en investigación, estaba siguiendo todos los procesos debidos que se hace para la canonización, la revisión médica, la revisión de los cardenales y todos los procesos siguientes que conlleva esto. Teníamos que esperar que eligieran el nuevo Papa, que casualmente fue un 19 de marzo del año 2013 que se eligió, y esperar eso, que lo eligiera, luego que retomara la investigación que se estaba haciendo para la canonización de Juan Pablo. Y el 5 de julio del año 2013 es cuando el Papa Francisco sale a los medios de comunicación y dice que el milagro que Dios hizo en mi vida por la intervención de Juan Pablo II serviría para elevar a los altares a Juan Pablo II. Ustedes no se imaginan la emoción y el despliegue de periodistas que había en mi casa, porque ya se lo venían suponiendo, pero yo no tenía permiso de hablar. Pero yo siempre decía, un país tan chiquito como Costa Rica, yo vengo de un pueblo de Cartago y Dios lo mira a uno con ojos de misericordia, pues por supuesto que uno le agradece a Dios. Así fue como llegué, se me entrevistó, di mis declaraciones a los medios en la Curia Metropolitana, cuando ya se me autorizó por medio del Vaticano, se me autorizó hablar con los periodistas, una y otra vez entrevistándome con ellos. Muchos de ellos, de los que llegaron a mi casa a entrevistarme, me decían que estaba loca de tal, no había problema. Siempre les dije, bendita sea mi locura porque estoy sana realmente. Y como siempre lo digo, mi cerebro no tiene ningún daño y el día que yo muera va a ser de cualquier cosa menos de un daño cerebral, porque mi cerebro está totalmente sano para la honra y gloria de Dios. Así fue cuando se me dijo que la canonización sería
en el año 2014, donde compartiría con otra persona la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Llegó el día tan esperado para el mundo, la canonización de Juan Pablo, el día especial, un día lleno de emociones, millones de personas en Roma esperando ver la canonización de un hombre santo, de un hombre que en vida fue un luchador, un hombre que no tuvo que gritar para que el mundo hiciera, con sus oraciones, con su prudencia y con ese carisma y ese don de gentes que tenía, se ganó el amor de miles y miles de personas en el mundo durante sus 30 y pico de años de pontificado. Fue algo increíble. Su muerte, el dolor más grande creo para todos nosotros, pero ya teníamos un ángel más en el cielo, un ángel que nos ayuda actualmente. Así fue como llegué al Vaticano, donde tuve la oportunidad, antes de llevar la reliquia de Juan Pablo, conversar con el Papa Benedicto XVI, con la que estaba dos filas antes que yo. Pedí permiso a la seguridad para poder conversar con él. Él estaba sentadito, tal cual como estoy yo sentada ahora, en una sillita. Él está muy mayor, tenía sus manitas puestas de esta manera. Yo llegué por acá, por este lado, con mi esposo, y yo le dije, su santidad. Y él me volvió a ver y me dice, mira, Colata de Costa Rica, ¿cómo estás? Yo le dije, bien. Él intentó levantarse y yo le dije, no, su santidad. Yo me bajé, tomé su mano, le besé su anillo y yo, su santidad, gracias. Gracias por todo. Porque cuando yo estuve la primera vez en el Policlínico Gemelli y estuve en Roma, él me ofreció visitar los jardines del Vaticano en compañía de él. Pero yo no pude porque estaba enferma y no podía caminar todavía. Después del proceso quirúrgico que me hicieron ahí, me costaba un poquito desplazarme. Así fue como nos quedamos saludando y ver su rostro con lágrimas al verme, agradecerle por todo lo que había hecho por mí, por todo lo que estaba haciendo por Juan Pablo II. Y él me dijo, mira, Colata, ¿tu vida cambió? Le digo, sí. Me dice, cuando vayas a dar tu testimonio, cuando le comentes a la gente lo que Dios hizo en tu vida, diles que los amo y que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le dije, así lo haré y así lo hago siempre. Donde quiera que yo voy a dar el testimonio, siempre llevo esa bendición de Él para que quede con ustedes, con sus familias, al igual que el Papa Francisco, que les manda su bendición y piden que ore por Él, que lo necesita. Les dejo esa bendición de esos dos grandes santos y que este testimonio de vida que les cuento les sirva a cada uno de ustedes para saber que Dios existe, que Dios está con nosotros, que nunca estamos oscuros, que cuando va a amanecer, pero el sol sale todos los días y siempre hay una esperanza. Tengan fe en Dios, tengan fe en lo que no vemos, pero que sí existe, que es el Señor. Y como decía Juan Pablo II, abrir las puertas de tu corazón a Cristo. Y ustedes verán la gloria del Señor. Oren, tengan fe, pídanle a Dios. Él nos escucha. Yo le aseguro que nos escucha. No se sientan solos. Dios está con nosotros. Y si les doy este testimonio es porque Dios me sanó. De otra manera, en el año 2011, tuviera 8 años de haber fallecido, pero la misericordia de Dios es infinita. Y no se olviden las palabras de Juan Pablo II cuando nos decía, mirad a Cristo, vivid en Cristo y morid en Cristo. Esas son las palabras que nos dejó Juan Pablo. Muchas gracias y que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares. Gracias por tomarse el tiempo para escucharme. Muchas gracias. Un saludo desde Costa Rica para todos ustedes. Gracias.